Ramón Arellano Félix fue el miembro más violento y peligroso del cartel de Tijuana, siendo temido y odiado por sus enemigos en el crimen organizado y por las autoridades. En este video te cuento toda su historia y cómo fue su trágico final. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Ramón Eduardo Arellano Félix nació el 31 de agosto de 1964 en Culiacán, Sinaloa, siendo el séptimo de los 11 hijos de la familia Arellano Félix. Cuando tenía 19 años de edad, se mudó como varios de sus hermanos a Guadalajara para cursar la universidad, y ya para esa edad sus conocidos le recuerdan como alguien alto, ya que medía casi 1,90 m y con un peso que rondaba los 100 kilos, el cual tenía una personalidad bastante antipática que se diferenciaba a la de sus carismáticos y joviales hermanos. Para finales de los 80, sus hermanos mayores ya estaban encaminándose por el tráfico de estupefacientes. Así que en el 89, cuando capturaron a Miguel Ángel Félix Gallardo y se disolvió el cártel de Guadalajara, los hermanos Arellano Félix tomaron la independencia fundando el cártel de Tijuana, donde estos se convirtieron en una de las organizaciones más temidas del país, además de ser clave porque junto al cártel de Juárez controlaban el paso fronterizo de la droga de México a los Estados Unidos. Ramón en la organización era conocido por ser alguien de carácter bastante explosivo, de tal manera que llegaba a asesinar a quien lo interrumpiera mientras escuchaba música, estaba con sus amigos o disfrutaba unos tragos. Además que desaparecía a sus antiguos socios que intentaban cambiar su forma de hacer negocio con los estupefacientes. En el mundo narcotraficante, si bien el asesinato era algo habitual, este por lo general era considerado como un recurso extremo, usado solo en tiempos de mucha urgencia. Los hermanos Arellano cambiaron eso matando rutinariamente a cualquiera que les enfadara, y allí Ramón se encargaba de usar métodos terroríficos para liquidar a sus enemigos, tales como familias enteras ejecutadas sin piedad y decenas de policías asesinados. Un sicario de Ramón comentaría que en ocasiones Ramón le decía a él y a sus amigos en cualquier momento de aburrimiento: vámonos a matar a alguien, quien tiene broncas con alguien. Y así les llevaba a cometer asesinatos indiscriminadamente. Uno de estos primeros casos se dio en el 88, cuando Ramón estaba tomando con los hijos del narco José Contreras en una zona residencial de la ciudad, con música a todo volumen provocando malestar a los vecinos, por lo que uno de ellos se acercó a pedir que le bajaran el ruido, pero sin mediar palabra, Ramón le disparó. Otro caso fue el hijo de una pudiente familia de Tijuana, el cual tuvo un conflicto con los amigos de Ramón en una discoteca, pero nuestro protagonista no dejó pasar eso por alto y le cegó la vida disparándole en el rostro. Curiosamente, a pesar de su violento actuar, Ramón nunca llegó a estar preso a diferencia de sus hermanos mayores, sino que se logró imprimir al cártel de los Arellano un sello de violencia sistemática, ya que también mandó a matar a funcionarios de la PGR, magistrados, abogados, compañeros criminales y procuradores estatales. Estos asesinatos cometidos por Ramón calaron hasta los huesos a los ciudadanos de Tijuana en ese entonces. Ramón fue una de las mayores figuras en cuanto a la narcocultura se refiere, y a quien se le relaciona mayormente con los narco juniors, cambiando la imagen del típico traficante pistolero, enseñando abiertamente esa relación entre el éxito económico y el criminal, no siendo un traficante que se ocultaba de alguna forma, sino que se destapaba como un empresario exitoso. En esta narcocultura y los narco juniors, Ramón tenía una mano derecha, el cual era Everardo "El Kitty" Pérez. A él le encomendaba reclutar jóvenes fresas o de clase alta para que trabajaran para él en cruzar a los Estados Unidos. Estos narco juniors se la pasaban en fiestas y reuniones constantes con Ramón. Desde que cada cártel tomó su plaza, los Arellano Félix se vieron envueltos en una cruenta guerra contra el cártel de Sinaloa, pues se disputaban la plaza de Tijuana, siendo esta una de las principales ciudades por donde se traficaba a Norteamérica. En uno de estos intercambios de balas, Ramón escapó ileso un atentado ocurrido en un local nocturno de Puerto Vallarta, donde éste se encontraba de vacaciones con un grupo de colaboradores. Allí personas armadas entraron mostrando credenciales de agentes del orden público,
presos recibieron disparos provenientes de la seguridad de Ramón Arellano, lo que desató una balacera. Ante este ataque, la junta directiva de los Arellano decidieron tomar represalias y le encargaron a Ramón el ubicar los domicilios y paradero de los familiares del Chapo Guzmán, con el fin de secuestrarlos y obtener información acerca de otros miembros de la familia del narco sinaloense. Mientras los Arellanos actuaban así en Guadalajara, el equipo de Guzmán Loera logró capturar a uno de los hombres de confianza de Ramón, el cual en paralelo ya tenía en su poder a familiares del Chapo, por lo que se inició un intercambio de rehenes luego de que los de Tijuana amenazaran a los de Sinaloa de empezar a asesinar a sus familiares si no liberaban al empleado de Ramón. Ante la determinación de los Arellano de acabar con la vida del Chapo, ellos seleccionaron, contrataron y entrenaron a un grupo de hombres, a los que le dieron un buen salario mensual para liquidar a su objetivo. Un día Ramón recibió la información de que el Chapo se encontraba en Guadalajara, así que él y su grupo inmediatamente procedieron a trasladarse hasta allá para ejecutar el plan que largamente había sido estudiado. Y así se efectuó el famoso tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en donde los mandaderos creyeron que asesinaron a su enemigo. Pero después se enteraron de que no solamente el Chapo seguía vivo, sino que se enteraron que el asesinado fue un importante personaje de la Iglesia Católica en México, llamado Juan Posadas Ocampo, al cual los atacantes le cegaron la vida porque este llevaba el mismo automóvil en el que se trasladaba al objetivo. Un par de años después del asesinato de Juan Posadas, Ramón, mientras estaba escondiéndose en Los Ángeles en 1995, fue sin saberlo parte de una broma televisada cuando Rupert G., quien estaba filmando un segmento para el famoso programa de televisión conocido como el Late Show de David Letterman, al narco las cámaras le capturaron cuando se acercaron a él, cuando este se encontraba cerca del Teatro Chino en Hollywood. Dos años después, en septiembre de 1997, nuestro protagonista se convertiría en el fugitivo número 451 en ser incluido en la lista de los 10 más buscados por Estados Unidos. A inicios del 98, los Arellanos contactaron a unos diseñadores gráficos a los cuales le dieron un sofisticado equipo para que elaboraran 30 credenciales que les acreditaran como agentes de la policía judicial, y para esto un policía prestó su credencial para copiarla a detalle y fotografiar la firma de su procurador de Tijuana. Así que con esto Ramón junto a su hermano Benjamín se vestían y cargaban credenciales policíacas cuando abordaban vuelos comerciales, entregaban cargamentos de coca o cenaban en lujosos restaurantes. Estos uniformes e identificaciones no eran de cualquier corporación, sino que pertenecían a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de Baja California, un estado al norte de México que compartía frontera con los Estados Unidos, desde donde operaba el cartel. Ramón Arellano finalmente sería asesinado el 10 de septiembre del 2002. Sobre este hecho existen dos versiones. La primera fue que en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido por una infracción de tránsito. Arellano sacó su arma y le propinó dos tiros en el pecho a la gente que lo detuvo, pero el policía antes de caer sacó su arma y mató a Ramón de un solo tiro en la cabeza. Se dice que el Chapo Guzmán ordenó a este agente realizar la parada de tránsito para ejecutar al narco en cuestión. La segunda versión, y es la que más suena, es que varios policías fueron los que ejecutaron al capo, el cual llevaba credenciales de la PGR a nombre de Jorge Pérez, y estaba en el carnaval de Mazatlán, esperando en un restaurante a que lo recogieran sus cómplices. Datos de ese hecho afirman que Ramón estaba allí con intenciones de asesinar al Mayo Zambada. Él y sus acompañantes iban a bordo de un bocho blanco en el cual fueron a buscar a su objetivo en una heladería, pero como no lo hallaron se alejaron del sitio, pero entraron en sentido contrario de la avenida, donde se encontraron con una patrulla de la policía ministerial. Estos agentes le pidieron a los del automóvil que se detuvieran, pero estos no hicieron caso, sino que siguieron avanzando hasta el estacionamiento de un hotel. Al llegar, Ramón junto a sus acompañantes se bajaron del automóvil empuñando un AK-47 y un par de pistolas, y estos corrieron, pero al verse rodeados de policías regresaron por donde habían venido. Ramón gritó que era de la PGR y enseñó su credencial, y los agentes bajaron sus armas
y Arellano, aprovechando el momento, disparó. Pero en el intercambio, un agente malherido le disparó al narco y lo asesinó. Aunque sobre esto, en una reconstrucción de los hechos realizada posteriormente, se demostró que eso era técnicamente imposible, pues la bala que mató a Ramón le entró por la nuca y no fue un disparo de frente. Aunque al fin de cuentas, Ramón quedó tirado en el suelo sin vida, pero no sería hasta un mes después de lo que pasó que se corroboraría por medio de exámenes de ADN que Jorge Pérez era en realidad Ramón Arellano Félix. Cuando se dio de baja al narco, el entonces presidente Vicente Fox presumió el acto como un gran triunfo para la justicia y un gran triunfo para el ejército mexicano y de la Procuraduría. Aunque según él, pensó que se descabezaría la organización de los Arellano, pero esto no fue suficiente ya que en el cártel de Tijuana aún había más integrantes de la familia Arellano Félix. Antes de que se diera a conocer al público la muerte de Ramón, los primeros en conocer su fallecimiento fueron sus enemigos, el Mayo Zambada y el Chapo. Se dice que este último disfrutó la muerte de Ramón en venganza por todo lo que había hecho, adjudicándose haberle tendido la trampa en Sinaloa. Por último, se comenta que con el tiempo, la esquina donde quedó tirado el cuerpo de Ramón se convirtió en un sitio de visita en los narcotours, en donde llegaban curiosos en tiempo de vacaciones y de carnaval. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.